Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Rosy Vázquez y hoy les traigo un nuevo video en este domingo de compras. Vamos a ver qué estuve comprando en esta tienda Belleza Factor. Es mi tienda favorita del centro de la Ciudad de México porque pues creo yo que está bastante amplia y la verdad siempre he encontrado varias cosas de las que necesito y las que no. Claramente muchas opciones he encontrado. También el personal es bastante amable, siempre me han ayudado a encontrar las cosas y me han sugerido otras cosas que me han funcionado bastante bien. Y justo aquí tengo todas las cositas. Les voy a decir la dirección porque también me guardé mi ticket. Es en República de Guatemala 68. Entonces ahí lo pueden encontrar. Miren, como pueden ver, me traje bastantes cosas porque justo es lo que les digo que me ayudan las personas de ahí y veo más cosas como que se me hacen interesantes. No sé si es por el acomodo del lugar o por qué, pero me gusta mucho. Y vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar por el orden para no tener que estarlos buscando así, ¿no? Vamos a empezar con el enchinador de la marca CeraVe, que es este enchinador. Miren, tienen muchísima variedad. Yo tomé este porque me gustó el color negro y la marca no la he probado. También estuve yendo porque quiero hacer un video en donde pruebe estos productos. En este punto no sé si ya subí ese video. Bueno, ya lo hice, pero no sé si ya lo subí. Entonces creo que primero voy a mostrar las compras y ya después les subo el video de probando todas estas cositas. Porque pues sí, me va a llevar un poco de tiempo editarlo. Ya saben que cuando me pongo a maquillar me toma bastante tiempo y creo que me salió de una hora o algo así. Lo tengo que reducir lo máximo que pueda, así que me va a tomar tiempo editarlo. Mientras, les puedo subir este video de compras, ¿no? Trae sus repuestos y no se siente, la verdad, el enchinador no se siente tan fuerte. Yo lo siento muy ligerito y tal vez a alguien que use mucha fuerza se lo pueda romper, no sé. Voy a seguir utilizándolo, pero así de inicio se siente como muy ligerito el metal. Este me costó 13 pesos, entonces pues también está bastante económico. Si no, para comprar otro, para probar de otros, ¿no? Luego me compré un rímel de la marca IM, que como les digo, ya hice el video maquillándome, lo abrí. Pero es este en el blister. Me gustan estos que vienen cerrados porque así yo tengo como que la garantía de que nadie los ha abierto, ni siquiera como para mirar o porque, no sé, por error, lo que sea. Entonces me gusta más comprarlos así. Y ya que estaba muy de moda la máscara para pestañas IM Mirada Explosiva La Rosa, me quise decidir por este, la Mirada Seductora en morado. Este tiene un precio de 28 pesos, lo que me parece bastante bien. Y aquí en el blister puedes ver qué tipo de cepillo tiene. Así que me gusta. Vamos a seguirlo probando. Luego me compré una brocha que ahora sí ya la volví a guardar en su cajita, pero en el video de maquillaje no la pude usar porque no la había lavado. Y sí, de preferencia hay que lavarla antes de usarla. Es de esta marca Daroche. No sé si ustedes la habían visto o la conozcan, esa marca Daroche. Yo no, la verdad. Se me hizo muy bonita, sobre todo por el mango así, en este tono como rose gold. Y dice que esta puede ser para polvo, yo me supongo, porque es la rounded brush. Esta tiene un precio de 54 pesos, también bastante económico y muy bonita la brocha. Se me hace como una de Real Techniques, que es como rosa, que es para el blush. Entonces esta a lo mejor también puede ser para eso. Luego, la razón principal por la que fui es que no sé si ya en otro video les platiqué de a lo mejor de otras compras que hice también en el centro, que me encontré con que la marca Nekane también la venden ahí en el centro y mucho más económica que en Mercado Libre. Yo la estaba comprando en Mercado Libre casi al doble de su precio y en el centro la encontré muchísimo más económica. Por ejemplo, este, el matizador, el shampoo y
El shampoo cuesta 46 pesos y la mascarilla 51. O sea, muy, muy económico. Y sí me sentí como que, no estafada, pero sí como de, o sea, ¿por qué no buscaste otras opciones? Yo la verdad no sabía que se vendía también en el centro y si lo hubiera sabido, pues lo hubiera comprado mejor ahí. En su momento me ayudó que se vendiera en Mercado Libre porque me lo trajeron pues a mi casa en un envío en Mercado Libre, pero sí por el precio, o sea, estuve casi pagando el envío. Así que de ahora en adelante voy a comprarlos en el centro. Me traje una mascarilla, me traje un shampoo y la persona que estaba ahí, una muchacha muy amable, me recomendó también esta mascarilla de la misma marca Necane para el cuidado de color. Es una mascarilla post tinte que puedes utilizar en la regadera. Yo creo que es como más tipo acondicionador, entonces la voy a estar utilizando. Es para el color, lo que sea para cuidado de color es para mí y cuesta 59 pesos. También me recomendaba un tratamiento bifásico para después de la ducha, pero ya no me lo traje porque si no mi bolsa iba a pesar más y de por sí ya llevaba algunas cositas, entonces pues no me la traje, pero tengo en mente probarla otra vez. Me gustan los bifásicos también porque vienen en spray y se me hace más fácil que echártelo en la mano, sino algo en spray para el cabello, ya mojas todo el cabello de un spray y no lo tienes que tener en las manos. Entonces pues eso me gustó. Luego me traje este primer de Cute, de Cosméticos Cute, me costó 32 pesos, lo usé ya dos o tres veces y huele a mamelis y es muy hidratante. Yo lo recomendaría para una piel seca porque a mí, para mi piel grasa, siento que es demasiado hidratante. No es malo ni nada, pero es muy hidratante. Si te gusta ese acabado como glowy o más luminoso, ese está bastante bien. También me traje el rubor, un rubor de MC Cosmetics o MC Cosmetics, no sé cómo se pronuncie. Este me costó 36 pesos, es este y la marca creo que ahí se alcanza a ver, MC Cosmetics. Vean qué bonito color tiene, es un rosa, ahí está. Uno fuchsia, más, digamos, más vibrante, y otro un dusty mauve rosa vintage, así, muy, muy bonitos. Los estuve probando, muy buenos el color y la pigmentación. Ay, es que acá dejé otro producto. Luego vamos a seguir con otro producto. Me traje este desmaquillante de la marca Silicare en 44.50, pero ya lo usé, como pueden ver, desde que lo compré, fui el martes, entonces pues ya llevo usándolo 3, 4, 5 días, y dice que es bifásico para rostro, ojos y labios. La verdad, no dudo, o sea, eso es, sirve, ¿no? Pero huele a sílica, yo lo vi y me recordó a las sílicas, porque creo que esta marca, Silicare Professional, hace las sílicas para el cabello. Entonces dije, no, pues si hace ese producto, lo conozco, este aceite puede funcionar bien, pero huele al producto del cabello, huele a sílica. Entonces, creo que para los desmaquillantes, desde la primera puesta sabes si te va a funcionar, si te gusta, si no te gusta. Y no creo volverlo a comprar porque siento yo por el aroma que me estoy poniendo sílica en el ojo. Entonces no me gusta. Además de que si te pasas un poco con el producto y te entra en el ojo, sí llega a arderte un poquito. No mucho, no exagerado, pero sí te llega a picar un poquito. Entonces yo lo termino porque sí desmaquilla bien, pero no lo vuelvo a comprar por el aroma, les digo. No me gustó que oliera así a sílica. Luego ya tenían en la tienda los quintetos de Bisú y me estuve comprando este que es el C2, de rositas.
tiene todos estos tonos. Quiero hacerles un reel o un video para enseñarles. No recuerdo o no estoy segura si estos quintetos qué color le añadieron a este, pero este es el de rositas. Ya saben que los rositas son mis favoritos y también tienen estos dos tonos que se me hacen muy neutros para diario. Así que vamos a abrirlo también para que pues ustedes lo vean, no nada más en la cajita, porque yo luego veo videos y me quejo de eso. Y aquí está. Miren, pueden verlos. Estos tres son shimmer y estos dos son mate. Entonces me gustan. Y bueno, como siempre trae su aplicador aquí chiquito, que sí muchos dicen que para qué lo trae, pero si lo llevas en la cosmetiquera y por alguna razón no traes otra cosa, la verdad te salva. Entonces, aunque sean estos y que digan que son muy chafas, pues si lo llevas así y no traes otra cosa, sí te llegan a ayudar bastante esos aplicadores chiquitos. Luego me estuve comprando unos pasadores de la marca AND que me costaron 7 pesos en un tono café. Aunque el tono no me gustó porque es un café muy oscuro, casi negro. Yo lo quería un poquito más claro. Entonces, pues estos sí me van a funcionar, pero no como yo hubiera querido. De Italia, iba por mi colección de los glosses, los Thirsty Pout de Italia Deluxe. Son mis favoritos, mis glosses, bueno, uno de mis glosses favoritos, que ya casi estoy por terminarme dos de ellos. Los que compré en los tonos 9 y 12. Y yo quería toda la colección para seguirlos probando. Estaban agotados. Me dijeron que llegaban como dentro de 15 días o algo así. Y pues ya no los compré. Entonces me estuve trayendo este de la marca igual Italia. Pero en formato como de brochita. Así. A ver. Por aquí se los pongo. Miren, tiene este destello que me dijeron que era parecido por los destellos. Tiene unos destellos dorados y tiene colorcito y así, pero pues sí hubiera preferido los otros. Este creo que me costó 14 pesos. Me costó 14 pesos. Pero me hubiera gustado más los otros. Miren, y aquí también dejé mis sacapuntas que andaba busque y busque. Igual en otra vuelta voy a ver si los encuentro. Luego me traje un producto para cejas de Kegel Habibe. Ay, no sé, me estoy trabando demasiado. Es este con esta brochita. Me gustó, dice que también para las pestañas inferiores, pero a mí me gustó para las cejas porque también dice que son para cejas rebeldes. Y vean esta brochita tan, tan pequeñita para las cejas. Tiene un tonito claro que me agrada para el tono de mi cabello. Y este me costó 25 pesos. Luego me traje por fin el corrector de Bisú, que quería probarlo también. En el tono número 3, Oblea. Me quedó muy bien el tono y ya lo probé dos veces. Me parece que está bastante bueno para el diario, porque no es de una gran cobertura, pero sí te ayuda a iluminar y aguanta bastante bien. Entonces me gustó mucho y este tenía un precio de 34 pesos. Luego me traje una base de maquillaje que no sé. Le atiné al tono de casualidad porque no tenían los frasquitos afuera y es esta de Pink Up. Quería probar alguna base porque ya probé la de Bisú, entonces quería alguna otra de ahí de la misma tienda y los empaques pues no me ayudaron demasiado. Yo estaba entre este que es el 200 y luego había el 100 también, se veía bastante bien, pero un poquito más amarillo. Entonces, pues me gusta, la usé ya dos veces y es una base increíble para matificar. Y yo creo que para hacer como este tipo de videos, porque te ayuda a matificar muchísimo. Pero en persona sí se ve un poco fuerte, un poco, digámoslo, no fuerte, sino que se ve que llevas base, ¿no? No se ve tan
ligera. Miren, les voy a hacer una prueba aquí y vean cómo sale. Ni siquiera sale como que se resbale, ¿no? Ya ven que luego las bases líquidas se resbalan. Vean esta, tiene una consistencia así bien densa y ya al difuminarla pues ya se va perdiendo, pero sí se ve que traes base. En el rostro se ve que traes base. El tono afortunadamente sí me quedó bien. No sé, si hubiera elegido el otro tal vez me hubiera quedado un poco muy claro o muy amarillo, pero este tono creo que me va bien y en cámara se ve increíble. Ya lo verán en el video de probándola en el rostro, cómo se ve el rostro en cámara. Es muy bueno para este efecto, aunque para mí, para diario, yo no sé si la utilizaría como para todos los días. Más bien como para grabar, sí es una buena opción. Ya por último, me compré este polvo de la marca Naturone. Es un polvo translúcido en el tono natural 1, este, que trae su esponjita también, pero se me acaba de caer. Y venía sellado. Yo vi este y luego también tenían, creo que el translúcido, pero el translúcido era de color blanco. No me sentí segura al tomar el blanco porque qué tal que me dejaba un efecto blanquecino. Entonces mejor tomé el natural 1, el que me va bien, pero sí deja tonito. Sí deja tono, así que tienes que fijarte que el tono del polvo vaya más o menos bien con tu tono de piel, porque si no, sí se va a notar. No es como que no trae color, sí lo trae. Y este, les digo, es el natural 1. Igual en el video del maquillaje van a mirarlo, pero es un polvo increíble para matificar. De hecho, es el que llevo puesto ya desde hace rato, que me maquillé más temprano y me ha aguantado muy bien el brillo. No he tenido que retocarlo como con otros polvos que me sacan brillo. Bueno, o sea, no dura tanto su efecto mate. Este dura más el efecto, ¿no? Eso fue lo último que compré. Me gusta mucho visitar esta tienda porque siempre encuentro varias opciones y varias cositas que probar. Mi objetivo era, aparte de lo del cabello, encontrar varias cositas para hacerles el video del maquillaje probando productos nuevos, como cuando hice el de Bisú, pero esta vez con este tipo de productos. Y bueno, pues con esto termino el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.